solicitud de extradición contra Salvatore Mancuso, nos permitimos informar lo siguiente. La Cancillería colombiana, en el marco de la cooperación judicial con los Estados Unidos, ha venido adelantando los trámites correspondientes a la presentación de las solicitudes de extradición ante el Departamento de Estado de ese país, provenientes de los tribunales superiores de Barranquilla y Bogotá, en sus salas de justicia y paz. En este momento están en trámite y en estudio por las autoridades estadounidenses tres solicitudes de extradición ante los Estados Unidos. Frente al proceso iniciado el 20 de agosto pasado, nos permitimos explicar el procedimiento jurídico que tiene varias etapas, la primera de las cuales se ha surtido debidamente. A continuación, le doy la palabra a la directora jurídica internacional de la Cancillería, doctora Alejandra Valencia, para que explique los pasos que componen el proceso y la actuación de la Cancillería en la tercera y más reciente de las solicitudes al pedir la detención con fines de extradición de Salvatore Mancuso, atendiendo la orden de los jueces colombianos. La extradición es un trámite que se compone de varias etapas. La Cancillería, en el ejercicio de sus funciones como canal diplomático, ha atendido las órdenes del Tribunal de Barranquilla y del Tribunal de Bogotá, presentando las solicitudes de extradición ante el gobierno de los Estados Unidos. Es importante tener claro y entender que Colombia ha presentado ante el gobierno de Estados Unidos tres solicitudes de extradición que están actualmente en trámite. Frente a la solicitud presentada el 20 de agosto, se aclara que la extradición puede iniciarse de dos formas. Puede iniciarse con una solicitud de detención preventiva con fines de extradición o puede iniciarse presentando la figura de la solicitud formal de extradición. Las dos son igualmente válidas. En este caso, ante la urgencia de la captura del señor Mancuso, se presentó la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, cumpliendo con todos los requisitos que se exigen para esta solicitud. Esta solicitud se acompañó de las formalidades también exigidas y una de esas formalidades es la traducción al idioma inglés de sus documentos. Por su parte, también es importante tener claro que así en los comunicados del gobierno se está informando que se presentó una solicitud de detención preventiva, esto no quiere decir que no haya una solicitud de extradición. El trámite de extradición se inicia en el mismo momento en que el gobierno radica, ya sea una solicitud de detención preventiva o una solicitud formal de extradición.